Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer este riquísimo pan casero relleno de jamón y queso en sartén. Una opción muy fácil, rápida y además queda como si lo hubiesen hecho en el horno. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso y empezamos. En un recipiente amplio vamos a poner 500 gramos de harina 3 ceros o de fuerza y vamos a hacer un hueco en el centro. En los bordes agregamos 2 cucharaditas de sal y en el centro 15 gramos de levadura fresca, que acá estoy desgranando, o 5 gramos si usan de la seca. Incorporamos también 300 ml de agua tibia en partes, a medida que la masa lo pida. Yo volqué la mitad y empecé a mezclar del centro hacia los costados para disolver bien la levadura e integrarla con la harina. Acá estoy notando que me está quedando todo muy seco, entonces vuelvo a agregar otra parte de agua y así hasta completar la cantidad. De ser necesario pueden agregar más harina o agua, que no va a haber ningún problema. Cuando ya nos quedó una masa bastante unida, vamos a pasarla a la mesada y seguimos amasando muy bien hasta lograr un bollo lisito y bien tierno. Como les comentaba antes, si necesitan agregar harina o agua extra, háganlo sin preocuparse porque no les va a variar el resultado de la receta. Acá ya quedó el bollito bien liso y no se me pegan las manos, así que lo voy a llevar a un bowl tapado para dejarlo descansar hasta que duplique su volumen. Después de una media hora, así nos quedó el bollo, lo voy a pasar a la mesa y con la yema de los dedos voy a desgasificar. Ahora vamos a formar esta especie de chorizo y cortamos 12 porciones más o menos parecidas. Estiramos cada una hasta que nos queden de medio centímetro de espesor más o menos, un poquito más gruesas que las tapas de empanadas. Y rellenamos con jamón cocido, que acá corté en cuadritos, estoy usando unos 150 gramos. Y con queso mozzarella rallado, de este estoy usando 200 gramos, pero las cantidades tanto del jamón como del queso son a gusto. Humedecemos los bordes de otro disco de masa y cubrimos presionando bien para que quede completamente sellado el pan. Acá los espolvoreé con un poquito de harina y les voy a terminar de dar forma con la mano y los voy a ubicar en un nylon para que no se peguen mientras sigo armando el resto. Chicos, de más está decirles que pueden usar el relleno que quieran. A mí me pareció que el jamón y el queso es una combinación que a muchos nos gusta y encima es re práctica, por eso lo elegí, pero siéntanse libres para usar los ingredientes que más les gusten. Para cocinarlos voy a poner un sartén a fuego bajo, le voy a agregar un chorrito de aceite y lo voy a esparcir con una servilleta. Con este tipo de cocción no van a tener ningún problema, solamente hay que apoyar el pan sobre el sartén y cuando lo noten dorado, darlo vuelta para que se cocine del otro lado. A lo único que le tienen que prestar atención es al fuego. Dejarlo bajo es importante para no arrebatar los panes y que les queden bien cocidos por dentro. Y así seguimos con el resto, depende del tamaño de su sartén, pueden cocinar de a 2 o de a 3 panes para hacer más rápido. Y acá ya quedaron listos nuestros panes rellenos, bien dorados, muy tiernos y riquísimos. Miren ahí el jamoncito con el queso derretido, una tentación total.
Espero los puedan hacer y disfrutar mucho. Si les gustó esta propuesta, no se olviden de regalarme un like, compartir el video y si quieren suscribirse al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Chau!